May I request His Excellency Commandant Jvara to come to the rostrum, please? Señores delegados, les habla la delegación de Cuba, país insular situado a la boca del Golfo de México en el Mar Caribe. Habla Cuba además en su condición de país agredido. Todas estas características son las que han colocado a nuestra nación en los primeros planos de las noticias del mundo entero, a pesar de su pequeñez, de su escasa importancia económica y de su poca población. En esta conferencia, Cuba expresará su opinión a través de los distintos prismas que configuran su peculiar situación en el mundo, pero basará su análisis en su condición más importante y positiva, la de un país que construye el socialismo. En su condición de latinoamericano y subdesarrollado, se unirá a las demandas principales de los países hermanos y en su condición de agredido, denunciará desde el primer momento todas las maquinaciones tramadas por el aparato de coerción del poder imperial de los Estados Unidos de América. Anteponemos como introducción estas palabras explicatorias porque nuestro país considera imprescindible definir exactamente los alcances de la conferencia, su significado y su posible trascendencia. Llegamos a esta reunión 17 años después de realizada la conferencia de La Habana, en la cual se pretendía efectuar un ordenamiento del mundo de acuerdo con los intereses competitivos de las potencias imperialistas. A pesar de que Cuba fue país sede de aquella conferencia, nuestro gobierno revolucionario no se siente comprometido lo más mínimo por el papel que jugara un gobierno dependiente de los intereses imperialistas, ni tampoco por el contenido ni alcance de aquella llamada Carta de La Habana. En esa conferencia y en la anterior de Bretton Woods, se originaron una serie de organismos internacionales cuya acción ha sido nefasta para los intereses de los países dependientes del mundo contemporáneo. Y aunque los Estados Unidos de América no ratificaron la Carta de La Habana en virtud de considerarla demasiado atrevida, los diversos organismos crediticios y financieros internacionales y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, resultados concretos de aquellas dos reuniones, han demostrado ser armas eficientes de la defensa de sus intereses y más aún, armas de ataque contra nuestros países. Las agresiones de los Estados Unidos a Cuba se iniciaron prácticamente apenas triunfada la revolución. En su primera etapa se caracterizaron por ataques directos a los centros productores cubanos. Posteriormente, estas agresiones se caracterizaron por medidas dirigidas a paralizar la economía cubana. Se trató de privar a Cuba a mediados de 1960 del combustible necesario para el funcionamiento de sus industrias, sus transportes y sus centrales eléctricas. Por presión del Departamento de Estado, las compañías petroleras norteamericanas independientes se negaron a vender petróleo a Cuba o a facilitarle buques tanques para el traslado de aquel.
Poco después se trató de privarla de las divisas necesarias para su comercio exterior. Existe, además, la posibilidad de que algunos países subdesarrollados exporten manufacturas a los países socialistas, e incluso de que se hagan acuerdos a largo plazo para lograr el mejor aprovechamiento de las riquezas naturales de algunos pueblos y la especialización en determinadas ramas industriales que les permitan participar en el comercio del mundo como países productores de manufactura. Todo ello se pudiera complementar mediante el otorgamiento de créditos a largo plazo para el desarrollo de las industrias o ramas industriales de que hablábamos. Pero debe considerarse siempre que hay ciertas medidas en las relaciones entre los países socialistas y los países subdesarrollados que no pueden ser tomadas unilateralmente. Se da la extraña paradoja de que mientras Naciones Unidas prevén en sus informes tendencias deficitarias en el comercio exterior de los países subdesarrollados y el secretario general de la conferencia, doctor Prebisch, enfatiza sobre los peligros que entraña el mantenimiento de este estado de cosas, todavía se habla de la posibilidad, y en algunos casos, como en el de los materiales llamados estratégicos, de la necesidad de la discriminación a ciertos estados por pertenecer al campo de los países socialistas. Todas estas anomalías pueden producirse por el hecho cierto de que los países subdesarrollados en la etapa actual de la humanidad son el campo de batalla de tendencias económicas que abarcan varios periodos de la historia. En algunos existe el feudalismo, en otros las burguesías nacientes, débiles todavía, deben afrontar la doble presión de los intereses imperialistas y de su proletariado que lucha por una más justa distribución de los ingresos. En esta disyuntiva, algunas burguesías nacionales han mantenido su independencia o han encontrado cierta forma de acción común con el proletariado, pero otra parte de ellas ha hecho causa común con el imperialismo. Se han convertido en sus apéndices, sus agentes, y han transmitido esta cualidad a los gobiernos que las representan. El trato debe ser equitativo, y equidad no es, en este caso, igualdad. Equidad es la desigualdad necesaria para que los pueblos explotados alcancen un nivel de vida aceptable. Debemos dejar establecidas aquí las bases para la implantación de una nueva división internacional del trabajo mediante el aprovechamiento pleno de todos los recursos naturales de un país, elevando progresivamente su grado de elaboración hasta las más complicadas formas de la manufactura. Igualmente, la nueva división del trabajo deberá lograrse a través de la restitución de los mercados para los productos tradicionales de exportación de los países subdesarrollados que le han sido arrebatadas por las medidas artificiales de protección y estímulo a la producción de los países desarrollados y una participación justa en los futuros aumentos del consumo. Si las medidas aquí indicadas no pueden ser adoptadas por esta conferencia y solo se registra una vez más un documento híbrido plagado de pronunciamientos vagos y cláusulas escapatorias, y si al menos no se eliminan las barreras económicas y políticas que impiden tanto el comercio entre todas las regiones del mundo como la colaboración internacional, los países subdesarrollados seguirán confrontando situaciones económicas cada vez más difíciles y la tensión en el mundo puede aumentar peligrosamente. En cualquier momento podría surgir la chispa de una conflagración mundial provocada por la ambición de algún país imperialista de destruir el campo de los países socialistas o por contradicciones insalvables entre los propios capitalistas en un futuro no muy lejano. Pero además, crecerá cada día con mayor fuerza el sentimiento de rebeldía de los pueblos sujetos a distintos estados de explotación y se alzarán en armas para conquistar por la fuerza los derechos que el solo ejercicio de la razón no les ha permitido obtener.
Así sucede hoy con los pueblos de la llamada Guinea Portuguesa y de Angola, que luchan por liberarse del yugo colonial, y con el pueblo de Vietnam del Sur, que con las armas en la mano está pronto a sacudir el yugo del imperialismo y de sus títeres. Sépase que Cuba apoya y aplaude a estos pueblos que han dicho basta a la explotación, después de agotar todas las posibilidades de una solución pacífica, y que a su magnífica demostración de rebeldía va nuestra solidaridad militante. Expresados los puntos fundamentales en que se basa nuestro análisis de la situación actual, expresadas las recomendaciones que consideramos pertinentes a esta conferencia y también nuestras apreciaciones sobre el futuro de no lograrse ningún avance en las relaciones comerciales entre los países, vehículo idóneo para aliviar la tensión y contribuir al desarrollo, queremos dejar constancia de que nuestra esperanza es que se logre el diálogo constructivo de que habláramos. A obtener ese diálogo con beneficios para todos, está encaminado nuestro esfuerzo. A impulsar la unidad del campo de los países subdesarrollados del mundo para ofrecer un frente cohesionado, van encaminados nuestros esfuerzos. En el éxito de esta conferencia están puestas también nuestras esperanzas y las uniremos cordialmente a las de los pobres del mundo y a los países del campo socialista, poniendo todas nuestras escasas fuerzas al servicio de su triunfo. Muchas gracias.